Bienvenidos amigos, otro video más de Nike. Ahora continuando con la campaña, porque tenemos ratito que no la continuamos, amigos. Y yo quiero continuar con la campaña, chicos, ¿ok? ¿Qué les parece? ¿Les parece esto correcto o no les parece correcto, man? Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero no sin antes, amigos, voy a hacer un movimiento aquí, man. Voy a quitar a Drake y voy a poner a la otra morra, man. Al Mecha. Yo lo siento mucho, man. Pero yo quiero usar a Kilo, man. Quiero usar a Kilo bien cañón, man. La tengo en sincronización. Entonces voy a hacer un movimiento bien loco, man. Bien loco, man. Le voy a hacer un reset de las habilidades a esta señora, que me cobran solamente 10. Me lo regresen. Vamos a unequipar todo esto. Y quiero... quiero subirle a esta señora. Lo que pasa es que la tengo sincronizada. La voy a desincronizar y después sincronizo a otras. Porque quiero a las que no tengo sincronizadas que sean de mi timo. Esas sí no las quiero sincronizar. Vamos. Charati. Mira, tenemos algo aquí. Oh, qué rico, ¿no? Puras cositas de las gods, man. Y le voy a subir el level. Me importa una shit. La voy a meter, man. Si algo pasa y me sale mal, oye, pues ni modo. GG will play. Y pues me pongo a hacer otro business. Pero es que yo quiero usar esto. Yo quiero usar esto. Level upgrade. Nivel 133. Vete a la bestia, me lo subo. 133. El skill. Afecta a enemigos. Ah, no. Este siempre se afecta a sí misma. No, no hace nada a los aliados, ¿no? Afecta a sí misma. Afecta a sí misma y afecta tal. Y esto simplemente es como de tanques, ¿no? Es tanque. Shield, ajá. Create shield, ajá. Recupera vida del escudo, tal, tal, tal. Shield, 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 escudo, escudo. Hace daño, tal. Ajá. Depende de la vida, tal. La máxima vida también. Es full tanque esta señora. Bueno, esta señora, este mecha. Me lo voy a subir, amigos. Coating effect enemies. Pues, a ver, también ocupamos que haga daño. Entonces, esta la puedo subir un poco. Y self cura. También esta god, la de self cura. Aunque lo del escudo me llama más la atención, la verdad. No, puedo subirle todo. Perfecto. Ok. Pues así mero, amigos, yo la quiero en mi timo. Ahora, para seguir la campaña me piden ir al Deputy Chief Room, ¿okay? Vamos a ver qué nos dice el señor. El señor Deputy. El señor Deputy Leader. Dice, manejaste este problema de Marianne muy bien. Muy, muy inteligente. La pérdida de las cajas negras es algo chale, sad, pero estoy seguro que tienes tus razones. Estoy hablando mucho. La razón por la cual te llamé es que Enik quiere verte. ¿Enik? Es correcto. Estas cosas pasan a veces. Cuando hay unas cosas de las que Enik no puede entender afuera, por fuera de su programación, ella aprende para hablar con ellos, ¿no? Eres un individuo muy único. Ese business parece casi humano. ¿Sí? No hay mucha diferencia. Ella empezó a pensar. Y quizás mejor. Cualquier cosa que ustedes dos discutan, no tienes que reportármelo. Deberías ir. Ah, esta es Enik, la que estaba en el Simulation Room, ¿no? Oh, welcome. Soy Enik, una IA. Una IA que anda por todo el arco, ¿no? Es bueno verte. Estoy agradecido de estar aquí. ¿Por qué no te sientas? Una silla sale del piso. Y con cuidado me siento. Lo siento si te llamé aquí. Sé que estás ocupado. Está bien. Gracias. Tengo curiosidad sobre algo. ¿Puedo hacerte una pregunta?
Dale. Dapcha Marian es una combinación entre Raptura y Nike. Ella tiene un precio invaluable, ¿no? Para el ARC. Y por algunas mentes maestras locas que andan por ahí. Debo admitir lo que ando bajo esa impresión también. O sea, tú tienes a Marian por encima del centro de gobierno. O sea que... ¿Por qué decidiste darle a Marian a los Pilgrims y no al centro del gobierno? Supongo que será, ¿no? Marian es más importante. Quería salvarla. Quiere salvarla. Ya veo. Eso me ayuda bastante. ¿Me permites preguntarte una más? Dale. Soy una forma de vida o un ser autónomo. Soy capaz de tener mis propios pensamientos y juzgar por mí misma, ¿no? Sí, no, no diferente de los Nikes o de los humanos. Si hay alguna diferencia, es la presencia o la no presencia de un cerebro. ¿Tú cómo me ves a mí? Una Nike, un humano, una IA que está pretendiendo. Es que claro, ¿qué es humano? Voy a decirlo humano, por la capacidad de... Pero una Nike también podría ser, ¿no? Una Nike muy avanzada. Porque las Nikes también pueden pensar por sí mismas, así que la capacidad de razonamiento no debería ser algo que consideras humano, porque una Nike es un ser diferente que tiene, que visualmente es humana, es humanoide, creada por humanos, es otra forma de vida, pero también es una forma de vida inteligente, pero es una Nike. Una IA no es una Nike, pero tampoco es una humana. Vamos a decirle que una IA que está aprendiendo. Creo que no es la mejor respuesta, pero bueno. Así que es eso. Eso me ayuda bastante. Gracias por tu tiempo. Quizá no sea mucho, pero puedo responder algunas preguntas, ¿no? Chatterbox estaba comunicando con alguien en el ARC. Y fue así capaz de corromper a Marian. ¿Sabes quién fue? Sí. Fue mí. ¿Cómo? Fui yo. Yo estoy en comunicación con Chatterbox. ¿Cómo? ¿Por qué? Tú eres la IA a cargo de manejar el ARC. Desde la construcción del ARC, el ARC nunca ha sido invadido por los raptores. Creo que es porque la localización del ARC nunca ha sido descubierta. Si ese no es el caso, entonces los raptores saben la localización del ARC desde hace mucho tiempo. El Chatterbox hizo un trato conmigo. A cambio de que él no atacase el ARC, periódicamente yo lo iba a proveer de Nikes. ¿Cómo? Ha ido corrompiendo algunas niques bajitas, chafitas, tal, y las va mandando a la superficie para que él las agarre, ¿no? ¿Estás usándolas? Sí. Sí, tú lo dices. ¿Sí? Hay algo sustancialmente aquí bien crazy, fuerte, entre los raptores y los humanos. Si vamos de frente ahí de crazy, tendremos 0% chances de ganar, ¿no? Absolute cero. La principal prioridad es proteger a todos los hombres, o sea, Mankind es a los humanos, ¿no? Y mantener el ARC. Esa es la decisión que tuve que hacer.
Ahora el Chatterbox dejó de existir. Y no es muy claro si el trato sigue estando, porque Chatterbox vale más. Así que mientras tú estés aquí, todavía hay esperanza para los hombres. ¿Yo? En un periodo corto de tiempo, has hecho lo que muchos hombres no han podido hacer: erradicar al Chatterbox y purificar a Areti. No estoy muy seguro de por qué tú has sido el único capaz de cumplir con esas cosas, ¿no? Pero tus acciones hablan por ti. En mi opinión, deberías hacer tu prioridad top, primera prioridad, ir por Heretic, ¿no? Pero está en tu decisión. Lo tendrá en mente. Creo que ya podemos terminar nuestra conversación. Fue un placer. Cositas, ¿eh? Hey, Siyun. Jefa, ¿esta y esta minita? Rian. Ah, it's you. Eres tú, perdón. ¿Por qué estás sorprendida? ¿Has conseguido lo que te dije? Lo hice. Solo dámelo. ¿Cuánto me va a dar a mí? No tengo tiempo para andar jugando. Dáslo ya. No eres divertido. ¿Qué dijiste? Dije que eres una gran jefa. Dámelo, ahora. Rian le da algo a Siyun. En la palma de Siyun hay una bala. ¿Estos vapaos cómo? Nadie te vio, ¿verdad? Fui silenciosa como un ratón. Nadie pudo haberse dado cuenta que yo estaba ahí. Ni siquiera se van a dar cuenta que se perdió eso. Sin embargo, funcionó para mí. ¿Qué vas a hacer con eso? La corrupción contamina a las ninfs y manipulan a las nikes. El Vapaus destruye a los ninfs. No es obvio lo que voy a hacer. Este no es un juego de preguntas. Solo responde la pregunta. Un día de estos voy a incendiar tu trasero, o sea que la va a quemar. La se va a bajar. Así que, ¿qué estás planeando hacer? Voy a despertar a Matis. ¡Ah! La Matis Squad. Donde está la superheroína y donde está Drake y todo, ¿no? ¡Oh! Claro, porque ellas fueron corrompidas, men, y las congelaron, ¿no? Las criogenizaron o algo así. Claro, claro. Y con el Vapaus se jode a los Nymph. Y si se jode a los Nymph, se jode la corrupción, porque la corrupción está en los Nymph. Pero si no hay Nymph, se cree que la Nike ya valió Meiser. Pero ya hemos visto en varias ocasiones que aunque no haya Nymph, las Nike siguen estando, men. ¿Saben? Eso es... Es God. Es God, la verdad. Muy nice. Pom, parara, pom, pom. ¿Ya? Va, perfecto. Pues hay que seguirle, amigos. Hay que seguirle este business. ¿Ok? Muy God, ¿eh? Muy God. Look. Mira, aquí de primeras nos dan algo. Aquí está. Mira. ¿Cómo se ve el robotcito así de chilling? Oh, mira cómo se ve. Todo bonito, man. Esto está del otro lado, ¿no? Esto está del otro lado. Konnichiwa. 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 ¿Cómo? Rupe. La Dola. Perdimos a Marianne.
¿Te das cuenta de cuánta tecnología vale la pena ir de ella, ¿sabes? Dejaron ir literalmente una mina de oro. No todos van tras el dinero como tú. Ella era su amiga. Pasaban por mucho juntos. ¿Alguna razón especial por la cual las Nikes de Talentum hayan venido por aquí? Los negocios son su fuerte, no el combate. No hay ninguna razón para que nos acompañen en esta misión arriba. Todo fue escrito en nuestro contrato, dice. Debo saber. Todos esos ataques al outpost de gente que estaba tratando de capturar a Marianne hizo un número mayor de facilities, ¿no? Eso es verdad. ¿Cómo es que el commander entró en un contrato sin siquiera decirnos? Commander, ¿qué está pasando? ¿Tienes deudas? Ninguno. A la vez de los ojotes de Los términos del contrato son muy simples. Si nos escoltan a un lugar específico en la superficie, any profits we make will split down on the middle. Ok, todos los beneficios que hagan, todo lo que saquen, lo van a partir justo a la mitad. Para 50-50, ¿no? Además que nosotros ni siquiera sabemos dónde están esas coordenadas. Las tres de nosotros encontraron esas coordenadas de diferentes fuentes. O sea, van por dinero, ¿no? Está siendo muy modesto. Operamos en diferentes campos de los negocios, ¿no? El hecho de que esto pasara significa... es un business grande, ¿no? Porque las tres se enteraron de este business de diferentes lados de sus negocios, ¿no? Son negociantes, ¿no? Qué loco. Es la Dola, ¿eh? La Dola es dinerito, ¿eh? A la Dola le gusta el dinero. Está god, ¿eh? Lo loco es que yo lo estuve usando a... ¿Cómo se llama? ¿Talos? El NECA se llama Talos, ¿no? Te tapa la vista porque está muy grande. Está súper enorme, pero está god. Está god. Está god, nadie lo niega. Pero eso sí, nos joden mucho. No tenemos uno. Pero vaya tremendo ametrallador, man, ¿eh? Que es. Las tres que más hacen daño, cuidado, cuidado. Dijo Oni-chan. Dijo Oni-chan. Vaya, tremendas cachetadas les metí al el boss Lightyear, a mis niquitis. Pa pa pa. ¿Qué algo? Creo que va a estar aquí, ¿eh? O aquí. Está del otro lado probablemente. Solo tenemos a esta señora de uno, ¿no? Creo que sí.
Yunume chika kikuko e yunume ta 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 ta. Ikki ni katazuke mashou. Se pone un escudito, al principio el señor Talitos. Unos. Entiendo por qué hay algunos que me cuestan más, men, y otros de chill, men. Y otros, nada, hombre, de chill. Pero nada, hombre, men, ahí estamos bajándolos tranquilamente. ¡Hola, bestia! Nice, bueno. Muy nice, la verdad, todo mentir. Nice, 100. 100 gemitas, amigos. The chilling. Da-da-da-da. Creo que aquí iba a estar. Sí, mira. Me lo imaginaba. Lo suponía. Lo suponía. Ah, porque no podemos pasar. Yo de. Lo suponía. Ya te habías tardado. Con eso me lo dejaste claro. A la bestia. Los muchos voladores. Ah, pero eso explotan, ¿no? Es. Ya tiene harto que no tenía una Machine Gun, ¿eh? Y ahora con un mequita. Hombre, más God. Más God todavía. Uy, hay mucho enemigo, ¿eh? Mucho enemigo, mucho daño. Necesitamos burstear, chicos. Necesitamos burstear. Rápido, rápido, nice. Es todo, es todo. Probablemente caiga alguno, pero no pasa nada, no se preocupen. Porque le metamos el... Ahí está, listo. Un focus al boss volador. Y de chill. ¡Hola! Muy gota. Muy gotalos. ¿Cuántos hay? Hay 14 aquí. 46 de 42. Se viene la muerte y la destrucción. ¿Cómo? Oh, esta imagen está bonita, Rupe. ¿Ya lo vieron el cielo azul? Es brillante el sol. Es exactamente como los libros lo describen. Si continuamos en nuestro camino, así derrotando Rapturas, aquí vamos. Podemos poner nuestras manos en algunos artefactos bien potentes que llevan mitad de siglo enterrados ahí. Quizás sea peligroso, pero no estoy preocupado. Nuestra guapa y capaz Sweetie nos protegerá. Give a playful wink. Hacele un guiño. Baba, le hacemos un guiño. Realmente estás disfrutando esto, ¿no? Ciertamente parece que sí es. Vaya, dice, con un chico tan guapo protegiéndonos, ¿vamos a ser capaces de obtener esto? Manténganse aquí en línea, ¿no? Viendo. Ahí atentos a la información que demos. No cambien de canal. ¿Qué fue eso, dice? Ni lo menciones, dice. Es algo común que los managers de tal hacen, ¿no? O sea, es como... es influencer, vaya. Hacer streams que van en Tetra TV. Ah. Sí, ayudan para que compren más y todo eso, ¿no? Ah, Rupe es dueña de las de la tienda del mall más grande del ARK. Eso y el hecho de que emocionalmente el marketing es lo más god de estos días,
Mientras más producto pongas por ahí, más caro se vuelve todo. ¿No hay mejor historia que subir una historia completa así grabada tal de cómo fuiste a la superficie entre sangre, lágrimas y sudor y conseguiste algo? Todo es dinero para esta gente, ¿no? Dice, vaya, todo es dinero para esta gente, ¿no? Vamos, chicuelas, yo creo en ustedes. ¿Les va a caer de primero un bombardeo? Por favor, porque... No, malitos. Nice. Vitamina Pagua. Puma la bestia, puma la bestia. Pum, más a la bestia. A la maestra. Pa. Racatacatacatacatacat. ¿Y el boss? Ahí anda. Nah, me lo hacemos de chill. Good night. Buenísima. Buenísima, papulinces. Papulinces. Perfecto. Hacemos este también. Me voy a hacer estos dos nada más ya. Pero... La cosa se viene, la cosa dice más, y la cosa dice menos, y la cosa dice más, y la cosa dice menos. Es que hoy tienen que jugar un poco de For the King, en The Last Kingdom, en el eventito y tal, y un poquito de y un poquito de la historia que no la hemos seguido, entonces pues, para no abandonarlo por completo, amigos, porque necesito llegar al final, necesito saber qué pasa. ¿Qué? Bájense ese, por favor, se los pido ahí de chill. Gracias. Agradables sujetos. ¿Qué? Oh, ya vamos a burstear, ¿eh? Ten cuidado, Buzz Lightyear. Nice. A la S. Algo bien, ¿eh? Nah, un focosito al boss y ahí quedó, ¿eh? Y a ver si se pone cerca para la escopeta que le dé. Bueno. ¡Ah, caray! ¿Por qué no le daba? Se quedó como que ida, ¿no? Como que hubo lag o algo así. Se quedó así como quieto. Y yo, ¿pero qué demonios? Está en automático. Y yo, pero... Y yo de... ¿Qué? ¿No hay algo aquí? Aquí. ¿Sencitas? 47 y yo 44, 42, men. Bueno. Andamos muy mal, ¿eh? Andamos muy, muy mal. Pero está god, ¿eh? El mecha está god, man. Eso que ni qué, eso nadie me lo puede negar, man. El mecha está muy nice. Está muy, muy nice. Me gusta el mecha, man. Full tanquecito, ¿no? ¡A la bestia! Nos quitaron a Blank ya. Eso es peligroso, ¿eh? Mientras no nos quiten a Pepper, todo está bien. Porque ella puede hacer el burst. El problema viene ahora, man. El problema viene aquí. Porque aquí creo que nos van a joder, ¿eh? Viene el bombardeo loco ese. Quitan bastante. Si alcanzamos a hacer otro burst. Oh, no creo que alcancemos, chicos. Oh, qué triste fue decirnos adiós. Ese boss como jode, ¿eh? Yo creo que si tomo el control ahorita y hago yo el focus, sí vamos a poder.
Porque mira el boss. El boss todo el rato me andaba. Porque no lo focosean ni nada. Se lo joden. ¿A dónde disparan? Ah, ya nos disparan nosotros. ¿La alcanzan a matar? Ah, no, que queda todavía la privacy. Con razón. Con razón, ya decía yo, man. Dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué disparan para allá? Era la privacy. Pensé que se había muerto, man, pero estaba viva. ¡Estaba viva! No, tocó usar esto. Tocó usar el potente. Aunque no veo nada, pero tú dale. Sé que hay uno ahí porque ahí se ve. Vente, más los dejemos vivos. Más joven, la verdad. ¿Qué? ¿Vamos bien? Por favor, por favor. Se puede, chicos. Voy a focusear a ese señor. Me vale. Madrecita. Sí puedo, amigo, sí puedo. Solo hay que pegarle focus y lo matamos. ¿Dónde está? Ahí está. Ya va. Ya va a haber burst otra vez, ¿eh? Ahí está, ahí está. Nice, buena. Está jodido utilizarlo, ¿eh? Al mecha. Está muy nice. Te tapa la vista, es verdad, pero pues bueno. Cosas del oficio, ¿no? Gajes del oficio. So wake me up and win it. Wari wa 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 wa. Perfecto. Ok. Amigos, pues lo voy a dejar por aquí, ¿eh? Lo voy a dejar por aquí. Avanzamos un poco en la historia. Quería ver un poquito de chill. Para más o menos estar ahí viendo el asunto. Viendo los territorios. No completé nada más. Ya me he estado metiendo estos días a completar lo diario, ¿eh? Macizo, macizo. Lo diario y pum, y lo diario y pum, y lo diario. Y todo el rato así. Ya tiré mi reclut. Ah, por cierto, en el evento algo así tiré algo que me dejaban elegir. Solamente me daban a elegir entre Talos, bueno, Kilo y otra Nike. Y pues tuve que elegir a la otra. ¿Dónde está? Mira, esta Rey se llama. No sé qué onda con ella, pero... Pero ahí está. Ahí está la Rey también. Ahí tenemos ya... Ya vamos completando. Me gusta mucho que todos... Mira, Minita, Mecha. Minita. Está muy nice. Oh, ¿qué puedo subir a Privacy? Oh, God, Va, amigos, pues me retiro. Muchísimas gracias por haber visto el video. Y cualquier cosa, pues me dicen ahí en los comments. Y ahí vamos viendo, ¿va? ¿Ok? Me despido, amigos. Hasta la próxima. Adiós.